¿Cómo están, amigos de Tepeaca Noticias? Un gusto saludarlos en una noche ya primaveral aquí en Tepeaca de Negrete con información muy relevante. Les invitamos a que se sumen a esta comunidad informativa. De verdad les agradecemos a toda la gente que se sume, que comparta esta información que con mucho gusto preparamos para todos ustedes de este municipio con 500 años de antigüedad. De verdad les saludamos a González Centeno, Ivón, gracias Ivón, Daniela Avelino, Pérez, Yotzani, Fernando Morales, Mora Baruch, Magochi Robles, José Luis Sánchez, Yeri Robles. De verdad, a todos ustedes les agradecemos mucho esta información. Compártela. Hay información importante este día en Tepeaca y de verdad los invitamos. También en esta emisión los invitamos. Tenemos una entrevista con el candidato a diputado federal por el partido Morena, Raimundo Atanasio Luna. Esté usted muy pendiente de esta entrevista que vamos a realizar con el diputado, con el candidato que va a ser aspirante a diputado, más bien dicho, por el partido Morena. Acompáñenos de verdad esta noche de miércoles. Y bueno, déjeme decirle que ha sido un día intenso, intenso de verdad, mucha información en cuestión de inseguridad que se da en Tepeaca. Nuevamente, pues los hechos delictivos siguen a la alza y pues lamentablemente los casos de pues violencia se siguen dando en este municipio. Ayer, lamentablemente, en el municipio de Acatzingo, pues en un aparente ajuste de cuentas, pues fue ejecutada una persona a bordo de una camioneta Chevrolet. Esta persona lamentablemente presentaba signos de tortura, estaba amordazado, amarrado y fue hallado en la parte posterior de su vehículo. De verdad, muy lamentable este tipo de ejecuciones. Esto fue prácticamente en una situación de verdad muy lamentable. Aquí en Tepeaca también las cosas pues siguen dándose, pero afortunadamente la acción de las autoridades está siendo parte importante. Este día la Fiscalía General de Justicia del Estado vinculó a proceso, ya está en cárcel, un sujeto que violentaba a una, pues a su mujer, lamentablemente la violentaba sexualmente, y esta persona, pues de nombre Raimundo N., ya se encuentra en prisión por los delitos de trata de personas en su modalidad de enganchamiento con fines de explotación sexual y prostitución ajena, ilícitos que presuntamente se cometieron en agravio de su pareja. Lo terrible de este caso es que esta persona pues la explotó, abusó de su pareja en este municipio de Tepeaca, pero afortunadamente esta persona fue asegurada allá en el estado de Tlaxcala, en donde pues ya esta persona ya está tras las rejas. Y bueno, también una de las situaciones que está muy dura aquí en Tepeaca es la cuestión del COVID. Y esta cuestión, déjeme decirle, en Tepeaca sigue a la alza. Lamentablemente los casos no cesan. Pues ya el número de personas que están contagiadas es muy alto. El número de confirmados acumulados en Tepeaca ya es de 512. El número de sospechosos ya son 70. Negativos acumulados 730 y las defunciones también siguen a la alza. De verdad, cuídese, ya hasta este día 24 de marzo el número de defunciones en Tepeaca es de 78. Le reitero, 78 muertes en Tepeaca, 512 casos confirmados de COVID. Esto realmente está muy preocupante, sobre todo tomando en consideración que la próxima semana viene Semana Santa y esta cuestión es muy grave. Celebraremos una Semana Santa de una manera atípica. Si usted tiene la oportunidad, le invito a que lea la columna de opinión que hicimos con mucho gusto en torno a esta Semana Santa, que va a ser de manera totalmente atípica aquí en Tepeaca. Los domingos, el próximo domingo, que es el Domingo de Ramos, estábamos acostumbrados a ver a los artesanos de La Palma. Lamentablemente eso no va a ser posible. No va a haber procesiones ni del santuario ni de la parroquia. Las celebraciones del Jueves Santo van a ser prácticamente vía online. De igual forma, los oficios del día Viernes Santo, Sábado Santo, también van a ser prácticamente de manera en línea. El encendido del fuego nuevo en parroquia y santuario va a ser en online. Y las celebraciones del Domingo de Resurrección o de Pascuas también van a ser
de manera en línea. Después de unos mensajes, bueno, déjeme agradecerle nuevamente a Dani Reyes, Sandy Sánchez, María Elena Zamora Serrano, Magochi Robles, José Regino Maldonado. Saludos a ti, Regino, a todos ustedes que están mirando Te Pega Noticias, Miris Hernández, Mateo Telles, Janet Cortés. Gabriel Centeno nos pregunta para cuándo llega la vacuna a Tepeaca. Gabriel, aún no hay fecha. La Secretaría de Salud aún no tiene contemplado, al menos al municipio de Tepeaca, a los adultos mayores de Tepeaca, en próximas fechas. Así es que, pues, lo que puede uno hacer es esperar. Cuando tengamos una fecha en torno a que vaya a haber vacunas, ten por seguro que se los vamos a hacer saber de la manera más oportuna. Daniel Jiménez. Patti Centeno, Maximina Huerta, Jesús Centeno. De verdad, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a unos mensajes y después de ellos, una entrevista con Raimundo Atanasio Luna. A los partidos nos toca hacer campaña con responsabilidad y respeto por las normas sanitarias. A los medios nos toca difundir información veraz. Y aquí detrás de nosotros tenemos a... A quienes votamos nos toca analizar y comparar las propuestas. Junto con nuestro INE nos toca organizar y vigilar las elecciones. Y a ti, te toca salir a votar, cuidándote y cuidando de todas y todos. Las elecciones las hacemos todas y todos. Este 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Estamos de vuelta, amigos de Tepeaca Noticias, y recuerde que estas semanas, estos días en que en ocasiones, pues en las tardes, para que las aproveche de una mejor manera, pues una de las maneras de aprovecharlas es viendo las transmisiones online que realiza la Fundación Huerta Espinosa, y pues mañana jueves van a continuar sus transmisiones en línea, en esta ocasión desde la Junta Auxiliar de Álvaro Obregón. Esto va a ser con la elaboración de alimentos de pastel y pastel frío. El día viernes en San Bartolomé Hueyapan va a haber clases de elaboración de algunos alimentos. Esté usted muy pendiente, ya lo verá en su momento. Y ya para cerrar semana, en la Inspectoría Auxiliar de San Felipe Tenextepec también va a haber clase de zumba. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Marta Cabrera, gracias por acompañarnos, Marta Cabrera. A Mari Castillo, saludos también para todos ustedes. Máximo Vázquez, Rosimi Félix, Terecuita Bravo, Maura Sánchez, Marta Cabrera, Bucho Avendaño, Magochis Robles, María Elena Zamora Serrano. Buenas noches a todos ustedes. De verdad, gracias por acompañarnos. Jesús Centeno. Y pues ahorita les vamos con una entrevista con Raimundo Atanasio Luna. Amigos de Tepeaca Noticias, ustedes saben muy bien, es un tiempo electoral. En estas fechas, los partidos políticos están eligiendo a sus diversos candidatos, aspirantes que van a buscar un cargo de elección popular. Y en esta ocasión tenemos a Raimundo Atanasio. Ray, muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Primero, sin duda, saludar a un importante de comunicación, Tepeaca Noticias, a Marco Antonio Tlatelpa. En verdad, saludarte a ti, a producción, y en verdad me siento muy orgulloso de que usted, el medio de comunicación tan importante en la región, en el estado, en el país, nos dé la oportunidad de charlar con este importante medio. Muchas gracias, Ray. Ray, te quiero preguntar, el pasado lunes el Comité Ejecutivo Nacional de tu partido te designó como abanderado para diputado federal para contender por el distrito de 7 de Tepeaca. ¿Cuáles son tus impresiones al respecto? Bueno, en primer lugar quiero comentarte que sin duda los institutos políticos en el país están decidiendo por quién en su momento competirán tanto en las presidencias municipales, las diputaciones locales y sobre todo también los diputados federales y las gubernaturas en este país. Sin duda, comentarte que efectivamente fuimos nombrados por parte de la coalición que integra el Partido del Trabajo, el Partido de Morena, el Partido Verde Ecologista de México, para contender en la Diputación Federal con sede en Tepeaca. Y bueno, pues muy respetuosamente honramos esta gran responsabilidad
pero sin duda la honramos por la sociedad, por los 12 municipios que integran este Distrito Federal, sobre todo más que nada Tepeaca, cabecera municipal distrital, Papiestla de Madero, Los Reyes de Juárez, Soltepec, Acatzingo, Nopalucan de la Granja, Acajete, Tepatlasco, Amozoc de Mota, Tecali de Herrera, Pautinchan, y también Mixla. Es importante comentar que estaremos trabajando por este importante proyecto. Y también comentarte, Marco, que existe una sección de Santa Cruz Xonacatepec que pertenece a Puebla Capital, pero que está integrada en lo que es el Distrito Federal de Tepeaca, que estamos con los límites con el municipio de Amozoc, pero está en la cobertura del Distrito Federal con sede en Tepeaca. Muy bien, Ray, muy bien. Ray, yo te quiero preguntar de alguna manera, muchas veces, en algunas ocasiones, mucha gente de Tepeaca, de todo el distrito, pues no conoce mucho el perfil de los aspirantes a un cargo de elección popular. Yo te quiero preguntar que nos hagas un breve sinopsis, por decirlo así, de quién es Raimundo Atanasio. Bueno, en primer lugar, comentarte, mi nombre es Raimundo Atanasio Luna. Soy originario del municipio de Soltepec. El municipio se encuentra entre lo que es Acatzingo y San Salvador el Seco, donde está la vía del ferrocarril, 6 kilómetros hacia lo que es el municipio de Mazapiltepec, Soltepec, y ya de ahí salimos a lo que es el municipio de Nopalucan de la Granja. Efectivamente, ahí tuve la oportunidad, Marco, de haber sido presidente municipal constitucional del municipio de Soltepec 2002-2005. De ahí tuve la oportunidad de haber sido presidente de la Red de Municipios por la Salud en el estado de Puebla. Y de ahí también tuve la oportunidad de haber sido diputado local en ese entonces distrito local 18 con sede en Acatzingo. En ese entendido también tuve la oportunidad también de haber sido delegado del sistema DIF estatal, delegado de desarrollo social, y bueno, sobre todo, más que nada, comentarte que al firmar el acuerdo nacional con el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo, más que nada, fui invitado también a participar para ser hoy el diputado local con sede en Tepeaca. Comentarte que ha sido un gran esfuerzo después de prácticamente 20 años de conocer el distrito, la región, los municipios, las rancherías, sobre todo, más que nada, las juntas auxiliares, cabeceras municipales. Y bueno, también de ir dejando, Marco, como ustedes, siendo un medio de comunicación prestigiado y que hacen sus trabajos periodísticos profesionales, decirte que el gobernar un municipio, aclaro, es una verdadera experiencia muy importante porque es la persona más cercana al pueblo y sobre todo, más que nada, de recuerdo en ese entonces de haber hecho cosas muy importantes por mi municipio. En Soltepec no teníamos más que puras casas de salud, se gozaron con 2 centros de salud, hasta con dentista, carreteras, campos deportivos, terrenos para nuevas infraestructuras, agua potable, drenaje, alcantarillado, sobre todo también el tema de lo que es una biblioteca pública, en fin, pozos de agua potable, escuela secundaria. Se trabajó infinitamente lo que la sociedad solicitaba y bueno, pues eso permitió tener un gran trabajo importante en la región. En ese entonces, recuerdo, y tú que conoces la región, se trabajó muy fuertemente coincidiendo con el presidente municipal de Acatzingo, el presidente municipal de Nopalucan y tu servidor como presidente de Soltepec, para poder gestionar el tramo carretero que comunica Acatzingo con lo que es Nopalucan de la Granja, esa carretera tan importante que hoy favorece para llegar a la ciudad de Tepeaca. Y también hay una comunidad muy importante que es Santa María Ixtiyucan, de ahí del municipio de Nopalucan, de gestionar el ramal. Eso fue cuando fui presidente municipal y hacer muchos logros muy importantes para mi municipio, el de que tuviera cosas que en lo particular las calles pavimentadas y que siempre comentarte que siempre estar cercano a la sociedad,
siempre estar cercano a la comunidad, desde la gente cuando te va a solicitar una obra, de dar el banderazo de obra, de hacer la inauguración. Comentarte que hay una comunidad muy importante que se llama Benito Juárez, ahí se hicieron 13 kilómetros de agua potable, ampliación de metas 2 más, fueron 15 kilómetros de agua potable, donde la gente estuvo emocionada, contenta, que hasta hicieron misa, convivio con la gente. Eso permitió tener una cercanía y ver que la política es el instrumento para acceder al poder y el poder es para resolver la problemática que tienen los ciudadanos. De ahí, como legislador, trabajamos muy fuertemente para gestionar tramos carreteros, como el de, conoces muy bien, San Salvador el Seco, ahí la carretera que comunica Paso Puente Santana con Santa María Coatepec, la carretera que comunica a San Nicolás Buenos Aires con San Francisco La Mata, y bueno, pues infinidad de carreteras que se gestionaron en ese entonces como diputado local. Fíjate, Marco, que llevamos a la máxima casa de estudios, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al municipio de Acatzingo. Eso permitió tener ya la cercanía con nuestra máxima casa de estudios, que nuestros jóvenes estuvieran ya más cercanos de lo que es los estudios universitarios. Y bueno, pues infinidad de proyectos importantes que se vieron. Tú has de recordar que en la Junta Auxiliar de Acatzingo, Villanueva, se apoyó mucho a empresas muy importantes para que hoy en día Villanueva sea una gran comunidad, una junta auxiliar importante que exporte la tuna, el nopal, tanto a la Unión Americana, a Canadá y países de Centroamérica. Comentarte que además de abastecer el norte, el centro y el sur del país. Y así además también temas así de gestión, de trabajo. Y bueno, pues eso nos ha permitido lograr muchos objetivos. Decirte que como presidente de la Red de Municipios por la Salud, se gestionaron también muchos proyectos para comunidades saludables para diversos municipios del interior del estado de Puebla. Y bueno, pues conocemos prácticamente las necesidades que requiere un municipio. Eso se llama tener una experiencia municipalista. Me considero ser un municipalista de cepa, conozco el trabajo muy importante. Y bueno, pues de ahí de ser delegado del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, delegación Acatzingo, de donde llevar políticas públicas como son dar a la gente más vulnerable, desde apoyos alimentarios, apoyos en lo que se llama con gentes con capacidades diferentes, aparatos ortopédicos, bueno, infinidad de trabajo. Fíjate que algo que me ha tenido como una gran experiencia de trabajar fuertemente con lo que es el sistema DIF, porque ahí es el corazón humano de un gobierno, de un estado, y es el corazón humano de un gobierno municipal. Y todo eso me ha fortalecido para ser una persona sensible, de trabajo, y de ahí tuve la oportunidad de ser delegado de desarrollo social en el distrito de Ciudad Cerdán, conocer municipios como Quimistlán, Chichiquila, Chilchotla, Ciudad Cerdán, Saltillo La Fragua, Cañada Morelos, Atzicintla, San Juan Atenco, Guadalupe Victoria, y bueno, pues conocer la política del desarrollo social, donde llegan a las comunidades más alejadas el agua potable, el drenaje, el alcantarillado, el alumbrado público, el arreglar el pozo de la comunidad para que tomen agua saludable. Y bueno, qué importancia es todo eso en esos dos proyectos. Hoy en día que llego al Congreso del Estado, pues, quiero comentarte que desafortunadamente con gobiernos del Partido Acción Nacional vulneraron la autonomía de 5 municipios del estado de Puebla, y hablo de Mazapiltepec de Juárez, de Soltepec, de Nopalucan de la Granja, de San José Chiapa y de Rafael Lara Grajales, en el denominado polígono de Ciudad Modelo, en donde imagínate ser un defensor del 115 constitucional y dejar que el Estado cobrara los impuestos, en donde los municipios tienen que fortalecer, Marco, lo que son las haciendas municipales. Imagínate que en ocasiones para un presidente o presidenta municipal los recursos no son los suficientes para poder lograr
y sobre todo resolver la problemática más sentida de sus comunidades. Y todavía que bienvenidas las inversiones extranjeras al país y a los estados y a los municipios, pero sobre todo, más que nada, que se favorezca el prestigio que le dio la Volkswagen cuando llegó a Puebla en 1965, aclaro, a México en 1964, y le dio el respectivo lugar y prestigio estatal, nacional, internacional, a lo que es el estado de Puebla, lo que es los municipios de Puebla capital, Cuautlancingo y Coronango, y una infinidad de empleos que hoy sin duda a Puebla lo conocen como un estado industrial, y eso ha permitido también que la fábrica de autos Audi le dé ese prestigio a estos 5 municipios. Y fíjate que yo recuerdo que efectivamente fue tomado las instalaciones del Congreso del Estado en la legislatura pasada, en la cual era gobernada por un gobernador, sobre todo, más que nada, del Partido Acción Nacional, y que hoy en día agradezco infinitamente al gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, porque junto con el Congreso del Estado logramos regresarle la autonomía a estos 5 municipios, cosa que permite reconocer infinitamente y verlos de frente a los ciudadanos y decirles que el Congreso del Estado es para hacer leyes, el Congreso del Estado es para fiscalizar los recursos y el Congreso del Estado es para gestionar. Por eso hoy en día, Marco, me siento muy orgulloso, porque hablar de mi trabajo como legislador, y sobre todo, más que nada, comentarte que mi trabajo ha sido de frente a los ciudadanos, aparte de hacer gestionar obras muy importantes para los municipios, y ahí está a la voz de las comunidades, a la voz de los municipios, de que el legislador cumple su periodo, porque así lo debe de ser, pero también debe de trabajar por su gente, mi querido Marco. Y sobre todo, más que nada, en Tepeaca, mi primer informe lo hicimos en el corazón de Tepeaca y en el zócalo principal de Tepeaca, y el segundo informe lo hicimos en la biblioteca, en donde fueron no menos de 15 legisladores locales a avalar el trabajo de Raimundo Atanasio como diputado local de Tepeaca, mi querido Marco. No, pues una muy amplia trayectoria, Ray, en toda esta región de Tepeaca, en la zona, como lo centrabas bien, en tu labor tanto de presidente municipal como de legislador, como delegado, y de verdad es muy amplia, Ray. Y Ray, tú sabes muy bien que en estos tiempos es un tiempo complicado. La gente realmente está mucho a la expectativa sobre los aspirantes que van a ser, o los futuros representantes de elección popular que va a haber en la región. Yo te quiero preguntar, Ray, ¿cómo va a ser Raimundo Atanasio en esa contienda electoral que se avecina? ¿Va a ser ese candidato beligerante? ¿Va a ser un candidato de confrontación, de ideas? ¿Va a ser un candidato de propuestas? Yo quiero que le digas a la gente de Tepeaca, de toda la región, ¿cómo va a ser la campaña que va a realizar Raimundo Atanasio? Bueno, en primer lugar, siempre veré a los compañeros de contienda con demasiado respeto, porque debemos respetar tanto a la gente con la que en su momento estás en ese proceso, pero respetar a un compañero de contienda es respetar a la comunidad, Marco. Y creo que mi único trabajo va a ser de respeto, de propuestas. Jamás habrá de la voz alguna descalificación, porque desde que me he conducido, desde que he sido presidente municipal, no haría eso. Gracias a Dios, te lo digo, gracias a Dios, siempre los cargos que he tenido siempre han sido por la voluntad de los ciudadanos, de las ciudadanas. Recuerdo cuando fui presidente municipal, en su momento, pues sobre todo, más que nada, se ganó muy fuertemente la presidencia municipal de Soltepec. Prácticamente, Marco, fue 4-1 con el Partido Acción Nacional. Cuando fui la primera vez diputado local, fueron casi 27,000 votos a favor contra 12,500 votos de Acción Nacional. Y bueno, pues hoy en día que tuve la oportunidad de contender con la coalición Juntos Haremos Historia, de nueva cuenta, el trabajo está ahí de frente.
Y bueno, pues también comentarte que cuando fui presidente de la Red de Municipios por la Salud, que es un cargo en donde también eres electo por los presidentes municipales, Marco. No es un cargo de que dices, bueno, vamos a nombrar a tal alcalde para que sea el presidente de la red, para que represente un estado en materia de salud y para que represente un estado en todo el país. Así es que, sin duda, ese cargo también fui electo, Marco, te lo digo, fui electo por presidentes municipales, tanto de todos los partidos políticos, y fue un cargo en el cual tuve la oportunidad de convivir, de platicar, de trabajar con todos los institutos políticos que existen en el estado de Puebla. Y recuerdo también que cuando fui la primera vez diputado local en la 56ª legislatura, siempre me he conducido con respeto con los compañeros y compañeras, y sobre todo, más que nada, en el tema de hoy, de esta 60ª legislatura, podemos tener diferentes formas de pensar, Marco, pero lo más importante es que haya coincidencias, y no es la coincidencia para el legislador, sino es la coincidencia, como hoy quiero agradecer infinitamente a todos los diputados y a todas las diputadas, que sin duda, sin coincidir en la coalición Juntos Haremos Historia, dieron el voto a favor de derogar lo que es esa ley que el Partido Acción Nacional le llevó a vulnerar la autonomía a los 5 municipios que integran el denominado polígono de Ciudad Modelo. Y fíjate que, como te digo, es importante que cuando tú ves por los ciudadanos, porque cuando haces una ley, la ley es para todos los institutos políticos, la ley es para todos los ciudadanos, y la ley es para que, sobre todo, más que nada, le favorezca al ciudadano. ¿Cómo tú vas a regresar a saludar a la gente, a ver a la gente, si no ha visto tu conducta, si no ha visto tu trabajo, si no ha visto tus resultados? Por eso hoy, de frente, en este nuevo proceso que te quiero comentar, infinitamente respetando la ley electoral, comentarte que siempre hay que ver de frente a los ciudadanos, porque los ciudadanos son los últimos que te dan el veredicto para poder lograr tus objetivos. Por eso, sin duda, siempre me he conducido con responsabilidad, con trabajo, que es lo que distingue a cualquier ciudadano, y creo que cualquier ciudadano puede dedicarse, siempre y cuando la ley se lo permita, mi querido Marco. Pero ese ha sido el trabajo que hemos venido haciendo, y como te lo digo, mi propósito es siempre, siempre de conducirme con el mayor respeto, porque sin duda, y de mí, en este proceso que se avecina, como te digo, respetando la ley electoral, no habrá ninguna descalificación. ¿Por qué? Porque en ese tema hay que hacer sinergia y hay que ser propositivo para que los ciudadanos en su momento estén en el ánimo de poder, sobre todo, más que nada, valorar y sobre todo responsablemente, libremente, que su conciencia o lo que su conciencia se los dicte, mi querido Marco. Muy bien, Ray. Dos preguntas más, Ray, te quiero hacer. Estamos en unos tiempos muy, muy complicados, Ray, prácticamente en todas las designaciones que se están llevando a cabo por parte de los partidos políticos, pues ha habido algún tipo de voces que no quedan de todo contentas con las designaciones. ¿Qué le dices a todos aquellos que de alguna manera ahorita no están del todo contentos con que te hayan elegido? Bueno, en primer lugar, quiero comentarte que, en primer lugar, en el proceso interno siempre fui muy cauteloso y respetuoso, pero también quiero comentarte que hay dos cosas bien importantes. Por ejemplo, y lo vemos en un municipio, Marco, y lo vemos en todos los partidos políticos. En un municipio llegan a participar hasta 5 o 10 personas o 15 aspirantes por un mismo partido político. Para ser legislador local llega a haber también otro número similar o menor, y para ser diputado federal también. Lo único que comentaré y decirte que, sin duda, con una forma diplomática, haré el porque nos conocemos los que participamos. Antes del proceso interno se tuvo pláticas, sobre todo, más que nada, y hoy, en su momento, que exista ya esta definición, se buscará nuevamente a los mismos participantes para que así mismo
sin importar sobre todo más que nada la apertura, decirles que estamos en el trabajo más importante de si hay proyectos que le den lugar al Distrito Federal de Tepeaca, que le den lugar a Puebla, que esos mismos proyectos sean incluidos y que esas mismas ideas, propuestas, ese mismo trabajo sea conducido para hacer un equipo, un proyecto legislativo en el cual puedan existir y haya apertura para que todas las voces participen, mi querido Marco. En ese entendido, no dudes que se hará lo conducente y no dudes también que la diplomacia de la voz tendrá que llegar a donde tengan que llegar y sobre todo, más que nada, integrar esas grandes voces con experiencia, esas grandes voces con trabajo, pero sobre todo, más que nada, de hacer un proyecto integral que no favorezca al legislador, sino que favorezca al distrito y que favorezca a Puebla, mi querido Marco. No, muy bien, Ray, muy bien. Eso realmente es una muy buena postura que asumes de tu parte. Y precisamente partiendo de esta última postura y escuchándote con detenimiento lo que has dicho en torno a la inclusión, al municipalismo, a la inclusión de los rostros humanos en cosas como el DIF, yo te quiero hacer una pregunta más, Ray. Todo este tipo de cuestiones, yo sé que por cuestión electoral no se puede hacer, pero sí te quiero hacer una pregunta concreta. ¿Estarías dispuesto a participar en un debate con otros candidatos políticos para compartir, para debatir todo este tipo de ideas y que la gente del distrito de Tepeaca esté enterado de lo que cada candidato tiene contemplado? Fíjate que, Marco, que cuando tienes una aspiración, yo te lo hablo cuando tú sueñas, yo creo que enriqueces la propuesta. Cuando tú sueñas ser presidente municipal, debes de acumular las ideas de los que en su momento quisieron ser presidentes municipales de los municipios. Recuerda que son 3 años en los cuales tú diriges a un municipio. En el tema, en el proceso que se avecina, si en su momento, respetando, como te lo digo, la ley electoral, claro que siempre lo había comentado desde un principio, cuando yo decidí y solicité pedir licencia al Congreso del Estado, siempre esa fue mi ilusión, debatir el por qué yo, el por qué tú o el por qué quiénes. Claro que sería una propuesta enriquecedora y sobre todo, más que nada, sería un ejercicio muy importante que favorezca tanto al Distrito Federal de Tepeaca y que favorezca contundentemente al Estado de Puebla. Claro que eso lo pregonamos desde mucho tiempo y en su momento hoy que un medio muy prestigiado como es Tepeaca Noticias que le nace esa pregunta, claro que estamos en esa completa disposición y sabes quién va a ganar, Marco, no gana el quien llegue al Congreso de la Unión, no gana un medio de comunicación, ganan los ciudadanos en su momento, que son los que ahí vivimos, son los que ahí pertenecemos y son los que ahí estaremos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compadres, con la gente que convivimos casi todos los días en el distrito. Así es que sin duda, Marco, eso se llama enriquecer un proceso en un trabajo plenamente para que en su momento se puedan tener una completa idea todos los municipios que integran este distrito, mi querido Marco. No, pues perfecto, Ray, eso realmente tú lo has dicho de la mejor manera. Es muy importante que los candidatos posteriormente, cuando el tiempo de la ley los indique y se los permita, pues manifiesten sus ideas, porque como bien lo señalas, esto es un proceso importante y la gente debe de estar enterada qué es lo que el candidato propone para que si en un momento el candidato no responde, la misma gente se los recuerde y les diga realmente a lo que se comprometieron y lo que deben de hacer. Ray, otra pregunta ya para finalizar. Yo te quiero preguntar, ¿ya tienes fecha para tu registro ante el INE? Mira, yo considero que ya a partir de unos días, mi querido Marco,
si me permites, Teteaca Noticias será el primer medio que tenga el día y la hora para que estemos ya estando ante la Junta Distrital Federal de Teteaca para poder hacer el registro, pero lo estamos valorando, Marco, pero a la brevedad, si me lo permites, que tu medio pudiera difundir esa la hora, el día, la hora, para poder hacer ese registro, y con una gran responsabilidad quiero decirte que agradezco infinitamente esta oportunidad que este importante medio de comunicación, Teteaca Noticias, nos permita llegar a miles y miles de radioescuchas en toda la región, en todo el estado, y yo considero que también te siguen a nivel nacional, internacional, y bueno, que también comentarte que pues valorar mucho este gran esfuerzo que hace este medio prestigiado, este medio que hace su trabajo periodístico profesional, y sin duda pues hay que trabajarle muy fuertemente, en verdad. Que Dios te bendiga, Marco, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a la región de Tepeaca, al distrito, y bueno, sobre todo, más que nada, que Dios bendiga a Puebla. Pues Raya Talacio Nubia, te agradecemos mucho, mucho tu atención. De verdad te agradecemos que hayas tomado esta llamada a Teteaca Noticias, y te deseamos la mejor de las suertes en la próxima contienda electoral. Muchas gracias y que pasen muy buenas noches. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Ray. Pues ahí tienen, amigos de Teteaca Noticias, una amplia entrevista a Raimundo Atanasio Nuna. Fue elegido por el Comité Nacional Ejecutivo de Morena como el representante o aspirante a diputado federal por Tepeaca. Usted ya lo escuchó, ya conoció un poquito más de esta postura de quién es Raimundo Atanasio Luna. De verdad le agradecemos mucho, mucho a Raimundo Atanasio su tiempo, su espacio que le abrimos aquí en Tepeaca Noticias para platicar un poquito sobre estas ideas. Y recuerde, a final de cuentas, esta es la posición de un candidato, la mejor opinión, recuerde, siempre va a ser la de usted. Y por cierto, ya que le estamos pidiendo la opinión, les invitamos a que participen en las encuestas que estamos realizando en Tepeaca Noticias. Hoy pusimos en marcha un cuestionamiento a todos ustedes para que participen, se integren a esta comunidad informativa, y les preguntamos: si hoy fueran las elecciones para diputado federal por Tepeaca, ¿por quién votaría usted? Les invitamos para que entren al portal tepeacanoticias.com y pues manifiesten su opinión. ¿Quién considera usted que sería el mejor representante por Tepeaca en este distrito municipal? Y bueno, en el caso de Raimundo, en el distrito federal. Estas campañas, las campañas en las cuales van a darse y que se avecinan de verdad de una manera muy interesante, arrancan el próximo domingo 4 de abril. En algunas cuestiones pues guardamos la prudencia porque sabemos que aún no es tiempo de preguntar algún tipo de cuestionamientos a los candidatos con el fin de no meterlos en algún tipo de conflicto. Por eso algún tipo de preguntas pues se reservaron, pero en general creemos que la postura, la opinión que externó Raimundo Atanasio, yo creo que sí va a cubrir en mucho, mucho las expectativas, el conocimiento sobre todo que ustedes van a empezar a tener sobre los futuros aspirantes a un cargo de elección popular aquí en Tepeaca. Pues bien, amigos de Tepeaca Noticias, les agradecemos mucho, mucho su atención. Gracias por acompañarnos. Recuerde, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Visiten nuestro canal de YouTube, visiten el portal de Tepeaca Noticias. Ahí va usted a escuchar y con detenimiento toda esta entrevista que acabamos de hacer con Raimundo Atanasio. Y recuerde lo más importante: con usted somos la comunidad informativa más fuerte, más sólida de Tepeaca y de toda la región. Los esperamos el próximo sábado en Tepeaca Noticias. Hasta la próxima.